Eso. Cuidadito, vamos ahí, carajo. Gracias, Dani, ¿eh? Gracias por la visita. Más, y hoy tenemos un programa especial porque generalmente los invitados que tenemos son fisicoculturistas de competición o profesionales del entrenamiento y de la nutrición o gente que está muy vinculada a lo que es el fisicoculturismo en el carácter estrictamente competitivo. Yo siempre, cuando escribo algún post, lo que destaco es que el culturismo en sí, más allá que sea, algunos dicen que es un deporte, otros dicen que no, para mí es una disciplina deportiva, pero lo que destaco es que la esencia del culturismo es el progreso que uno puede lograr en su cuerpo a través de los años, más allá de que uno compita o no compita. Les quiero presentar a un amigo, bienvenido, Aito. ¿Cómo vale? ¿Cómo andás? Funes. ¿Todo bien? Hace muchos años que nos conocemos con Aito. Sí. En realidad fueron en Los Ángeles, justamente hablando de culturismo, lo conocí en Los Ángeles, en Venice Beach, sí. Porque él también entrenaba en el Golds, en el Golds Venice, sí. Vivía en Marina del Rey, exactamente, que es próximo, y les quiero presentar a Aito y les quiero contar que Aito es una persona que hace solo unos 3 o 4 años. ¿Cuándo fue el accidente? Fin del año 2012, Christmas o Navidad. Claro. Aito se había mudado a Miami, estaba viviendo en Miami. Exacto. Y según tengo entendido, te pasó por arriba un camión. Y no es una forma de decir, ¿no? ¿Verdad? Sí, fui a la casa de un amigo que quedaba muy cerca donde vivía y agarré la moto, ¿no? Muy tranquilo, nunca hice cosas locas con la moto. Vuelvo, tipo 2 de la mañana, estoy regresando, cruzo un semáforo en verde yo. Sí. Y venía otra persona en rojo, cruza, y me pisa, me pasa por arriba. Y lamentablemente la persona estaba alcoholizado y con licencia suspendida. Y bueno, empieza ahí todo el sí. No, lamentablemente te pasó por encima, pasó por más que el alcoholizado. Sí, pasó por arriba. Literalmente, bueno, fue un golpe muy duro. Muy duro, sí. Por suerte lo tuviste a tu hermano, que estuvo desde un principio al lado tuyo para ayudarte en todo. Pero esto no fue uno dice, bueno, sí, hay montones de accidentes. Uno cuando anda en moto ya está expuesto a que tenga algún accidente. Pero este fue un accidente muy grave, Aito. Exacto. Muy grave. Yo siempre digo que vos volviste de la muerte prácticamente. Tal cual, sí. Tal cual, sí. Aito volvió de la muerte porque te destrozó ese camión, te pasó por encima, tuviste... Todo tipo de daños en todo tu cuerpo, te desarmó, fue terrible. Para que tengan una idea, ¿cuánto tiempo estuviste en coma? En coma estuve alrededor de 2 meses y un poquito más, más o menos. Más de 2 meses en coma. Más en coma. ¿Y en terapia intensiva? Estuve 4 meses en terapia intensiva y en total 6 meses internado. ¿Seis meses medio año, internado, sí. medio año internado? Sí, sí, adelante. Por recuperación en intervalo, cuando estaba internado, recuperación física, ¿no? Pues estaba en silla de ruedas. Apenas sí, claro, estaba... pero lo de la silla de ruedas fue mucho después. Sí, pero yo en el hospital estuve con silla de ruedas moviéndome por dentro con silla siempre. Claro, claro. Nunca caminaba, jamás. Mi peso era absolutamente
pequeño. Yo me acuerdo, yo estuve justamente visitándolos en Miami varios meses después que salga del hospital y recién estabas dando tus primeros pasos. Primero paso, exactamente. Aito, cuando contá un poco de tu vida en Buenos Aires, vos entrenabas de Daniel Cerrini. Yo entrenaba en el gimnasio de Daniel Cerrini aquí en Belgrano y muy buen tipo, muy buena persona. Todos los que iba al gimnasio eran Omar Borelli, y Cristina Musumesi. Cristina, que le mandamos un saludo. Sí. Y todas excelentes personas, y entrenaba ahí costado a costado con ellos. ¿A qué edad empezaste, Aito? Empecé con Dani, lo de Dani, más o menos a los 14 años, de pequeño. Claro, de pequeño. Sí. Y traigo esto de dónde empezaste, de qué edad empezaste, porque después yo voy a poner algunas fotos para mostrar. Sí. Vos estabas muy bien físicamente, porque si bien nunca competiste vos, no. Nunca competiste, tenías un cuerpo que estaba a nivel de competición. Tal vez te hubiera faltado una dieta para... Pero siempre te daste como... Para competición. Como para físico-culturismo. Sí. Una dieta alta en proteínas, entrenabas todos los días, 5 o 6 veces por semana. Y yo traigo todo esto porque, según la opinión de los médicos, tu condición física y la masa muscular que vos tenías fue lo que realmente te salvó la vida. Vos hubieras sido una persona promedio, vos no estarías hablando hoy conmigo. No. De eso estamos seguros y los médicos lo afirman. ¿Cuánto pesabas en el momento del accidente? Pesaba alrededor de unos 74-75 kilos, más o menos, ¿no? Sí. Promedio. Ese era tu peso con un buen estado físico, sí. bien entrenado. Sí. Cuando yo te vi, ahora te lo puedo decir, sí. Yo me asusté ahí, porque digamos, una persona que salía de un campo de concentración estaba más grosso que vos. Vamos, porque era. Sí, uno que salía de un campo de concentración estaba más grande que vos. Estabas muy flaco. ¿Cuánto llegaste a pesar? En esa época yo estaba tocando los 36, más o menos, bastante flaco. ¿36 kilos? Sí. O sea que no eras ni medio ahito, digamos. No, por mi altura yo mido 1.76 promedio. Claro. Y estaba flaquito. O sea, medio ahito era, digamos. Medio ahito, exactamente. Medio ahito. Y bueno, ahora tenemos un ahito completo, de regreso. Va volviendo, sí, de a poco. Y contame un poco, ¿cómo fue? Yo me acuerdo que yo estuve el primer día de que te llevamos al gimnasio por primera vez. Bueno, me acuerdo. En Miami. Sí. Al LA Fitness. Correcto. Ahí fueron tus primeros movimientos, digamos, por supuesto, con un lingote, con unas mancuernitas de un kilo. Y el otro día que estábamos entrenando en el Sport Club, de Libertador me sorprendió porque estabas moviendo peso nuevamente como heavyweight, ya estabas moviendo mancuernas pesadas. ¿Cuánto pesas ahí ahora? Estoy 79, casi 80 kilos. Casi 80 kilos, digamos, estás con más peso que antes. Exacto. Tenés que bajar, tal vez juntaste un poco de grasa, tal vez. Sí, un poquito, sí. Pero se te ve muy, o sea, los caños están más grandes que antes. Exacto. Anoche te veía. ¿Y cuánto tenés de brazo ahora, más o menos? No sé, pero están bastante. Bueno. Lo vamos a medir y te digo que es impresionante, vas a ver después las fotos, la comparación. Aito, contanos brevemente cómo fue tu entrenamiento y cómo fue tu dieta para lograr esta recuperación. Desde que saliste al hospital, al principio ya dijimos, era todo, arrancaste con un lingote, muy, muy simple. ¿Cómo fue normalmente? ¿Cómo hiciste para recuperar todo este peso? Bueno, empezó muy de abajo, muy lento. Lógico. Primero con tu ayuda, primero en Estados Unidos. Después cuando llegué a Argentina, a Buenos Aires, sí. Estaba Carlos Carrara. Claro, Carlos Carrara y entrenador personal. Sí, exactamente. Uno de los entrenadores más reconocidos, sí, digamos. Exactamente. Y él me ayudó muchísimo, no solo a entrenar, sino en consejos de cómo qué iba a pasar de a poquito. Me claro. Quedó el camino. Y yo lo escuché mucho y es el de hoy que aplico lo que me enseñó en esa época. Claro. Y bueno, estuve también en Los Ángeles, en Miami, con Lucrecia Tolcachier. Claro. También que fue campeona. Campeona del mundo. Mundial, sí. De body fitness. Sí, y me ayudó muchísimo también entrenando en Miami. Me ayudó Carlos, me ayudó mucha gente del culturismo. Claro, ¿no? Claro. Vos tuviste la suerte de, aparte de tener una base física, tuviste la suerte de estar relacionada con gente del ambiente. Sí. Que te ayudó mucho, Cerrini también. Cerrini, en mi principio, sí. Cerrini me fue a visitar al hospital. Claro, exactamente. Me dio mucho apoyo ese día hoy, que me siguen dando apoyo. Fabián Gregorio también. Fabián Gregorio me ayudó que muchísimo. Si bien no es del ambiente del culturismo, sí, porque me manda fotos que está por competir, siempre está por competir. Fabián Gregorio es un amigo más conocido como El Gatín, a quien le mandamos un saludo, que te ayudó mucho también muchísimo, en tu recuperación. Sí. Muchísimo. Bueno, muy buena persona.
Muy buena persona. Y no, fueron varios mayores del ambiente del culturismo, como Gatín, Dani, que tiene gimnasio en Miami, Lucrecia, que también fue varias veces para Miami. Uh-huh. Vos me ayudaste, todo el mundo me apoyó. Claro. Un grupo bastante bueno que tuve. Está eso, bien. Y eso me ayudó mucho a salir adelante. Claro. Gran ayuda. Adito, y ahora contame hoy en día cuál es tu rutina. Porque hay mucha gente que por ahí no son avanzados, uh-huh, otros que son de competición. Contale a la gente más o menos cómo hoy es un día tuyo, sí, desde que te levantás hasta que te acostás. Mira, me levanto, primero un buen desayuno, pues muy fundamental un buen desayuno. Claro. ¿En qué consiste más o menos? Cereales, un buen desayuno, ¿no? Proteína a veces, claro, compro proteína. Hago cereal con leche, proteína, a veces con agua porque la leche, sí, te pone un poquito grande. Sí, claro, claro. Y un buen desayuno, principal buen desayuno. Almuerzo también regular. Y la cena más chiquita. Claro. Cuando vas a dormir. Pocos hidratos a la noche. Exactamente. ¿Y a qué hora entrenás? Bueno, yo entreno después de trabajar. Después del día de trabajo. Claro. A las 5 termino el trabajo. Y tipo, doy una horita para tener una buena merienda. Ah, ok. Para antes el... ¿No dormís una siesta antes de...? No, a veces te la recomiendo. Soy muy... Descanso, pero no duermo. Pues si duermo, quedo... Sí, sí, claro. Por hoy quedo medio frito. Sí, entonces, justamente, esto íbamos a hablar en otro programa, uh-huh, se aconseja mucho dormir antes de entrenar, pero no llegar a la etapa REM, que es de movimientos rápidos de ojos, que es cuando el cuerpo se relaja, no más de 20 minutos, dicen. Cuando entras en la etapa REM, el cuerpo se relaja y como quedas como muy, muy dormido para ir a entrenar. Pero ese descanso, incluso vos decís que no dormís, pero te relajás y descansás un poco, es muy importante y lo aconsejamos a todos los que quieren tener... lo que quieran lograr un progreso muscular, porque puede mejorar muchísimo los entrenamientos. Por ejemplo, estaba leyendo que Dave Palumbo, que es un ex fisiculturista y ahora tiene un programa de televisión y escribe para Muscular Development, uh-huh, él decía que antes de entrenar, viste que en Estados Unidos todo el mundo se mueve, va al gimnasio, acá no tenemos parking, que es muy raro, pero él llegaba al gimnasio, se quedaba en la camioneta y se dormía sentado 20 minutos, una siesta de 20 minutos, se relajaba y después iba a entrenar como nunca. Uh-huh. Así que bueno, es más o menos lo que decimos. Más o menos. Te relajás, comés y después entrenás. Sí. ¿Y cómo es tu rutina? Mira, llego después de estar a descansar bien, tomo la merienda, llego al gimnasio y empiezo primero con un poco de cardio, para, uh-huh, para calentar. Un poco de bicicleta, ¿no? Cardio. Y después, depende de qué día me toca piernas, trato de hacer los miércoles, mitad de semana, piernas, bueno, pecho un día, con hombros, después espalda con brazo otro día, uh-huh, y así voy rotando por grupo muscular. Pero entreno más o menos una horita y media, dos horas por día, de lunes a viernes, casi siempre. Y cuando se puede, un sábado, un domingo, si está feo el día, me de playa, toca un poco de gimnasio, ¿no? Ah, o sea que... los fines de semana como te relajás, digamos, más. Trato de tomar un descanso. O haces un break, sí, para arrancar la semana. Está fresquito el lunes, sí. Actualmente estás viviendo en Miami. En Miami, exacto. ¿Y dónde entrenás allá? Entreno en LA Fitness. ¿En el downtown? Sí. Sí, muy, muy... Bueno, bueno, sí, no hay un gimnasio feo en Estados Unidos. No, tienen buenas máquinas. Tienen buenas máquinas. Sí. Cualquier gimnasio que tengamos siempre termina siendo fierrero. Exacto. Aunque no los socios o los miembros del gimnasio no sean culturistas o de competición, tienes todos los pesos necesarios, las máquinas que vos necesitas para trabajar bien tu cuerpo. Sí, pues yo me quería así, lo de Daniel Cerrini, tenía taller, claro, de gimnasio olímpico con barras olímpicas, sí, las pesas grandes, entonces me acostumbré a ese tipo de pesas, no las pesas, las grandes, olímpicas. Sí, vos venís ya, ¿qué edad tenés, Adito? Yo ahora tengo 40. 40. Sí. Empezaste a los 14, sí, o sea que empezaste en la época de cuando el culturismo argentino... Cuando recién arrancaba, sí. Claro. Y o sea que tenés como un entrenamiento bien fierrero, digamos, entre comillas. Sí. Mucho olímpico, muchas barras, mancuernas, menos máquinas. No había tantas, exacto, máquinas. No, era como puro, lo de Dani era puro todo fierro. Todo fierro. Iban todos fierro. Los campeones argentinos. Sí, claro. Y eso me motivó a seguir adelante y con más peso y mejor. Sí, o sea que bueno, sintetizando, podemos decir que vos le tenés que agradecer al físico-culturismo, sí, totalmente, de que te ayudó a volver de la muerte prácticamente, sí, porque tenías tanta masa muscular que eso te permitió
llegar a ese peso, porque si no tuvieras masa muscular, hubiera sido muy difícil tu recuperación. Bueno. Incluso sé por medio de tu hermano que me comentaba que los pronósticos cuando te llevaron al hospital no eran para nada favorables, eran muy, muy desfavorables, realmente. Sí. Incluso me contaba tu hermano que un día vino un médico, a los 4 o 5 meses se lo cruza y lo saluda, ah, ¿qué tal? ¿Qué? Y dice, ¿qué haces vos acá? No, vengo a hablar con mi hermano. Pero dijo, ¿cómo? ¿Habla? Dice que el tipo se sorprendió de que hablabas. O sea, imagínate vos, el Estado no tenía muy buenas perspectivas. Y bueno, que te fue a ver y estuvieron hablando, es un caso prácticamente de estudio, ¿verdad? Es verdad, aparte, mira, te agrego, no solo que no sabían si iba a volver a hablar bien castellano, inglés, como claro. Hablé siempre, si, aparte iba a poder moverme normalmente. Caminar, ¿no? Lógico. Normalmente. Sí, pues sí. Siempre estuve en el hospital, estuve con una silla de ruedas. Sí, apenas sí. Un poquito caminaba 5 minutos y me cansaba. Porque yo me fracturé todas las costillas, que casi me perdí un pulmón, que me quisieron sacar un pulmón. Y lo recuperaste al final, estuviste a punto de perderlo. Estuvo muy, muy a punto. Que fueron las causas por las cuales bajé tanto de peso y tan largo estuve, tanto tiempo. Pero fueron los problemas que tuve. Que se movía muy poco. Hay. Sí. Ahí, después yo voy a subir una foto muy divertida, el gatín, sí. Un día te sacaron, te robaron sin permiso, te sacaron, sí. Te llevaron un McDonald's, digamos, sí, que había sí. Por ahí cerca, está la foto que estás con la camilla y el oxígeno y todo, y se lo llevaron, por supuesto bailando con su música electrónica y yo todo. Yo con un sundae, pues dije, Fabi, tengo ganas de comer algo rico, y me llevó McDonald's, que estaba ahí, sí. En el complejo, me llevó una silla rueda, y te verdad, hay fotos de eso. Sí, 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 después yo voy a poner la foto. Así que, Adito, como para ir terminando, ¿le querés dar un consejo a la gente que quiere entrenar? Porque muchas veces tenemos excusas, que tenemos fiaca y que no tenemos ganas. Vos eras prácticamente un cadáver viviente y le pusiste mucho huevo, como sí. Decimos en Argentina, uh-huh. Y saliste adelante y ahora volviste a estar en tu peso normal y te recuperaste física y mentalmente, y todo gracias al físico-culturismo. No sé si vos le querés dar un consejo o a alguien que quiere recién empezar o que esté dudando en empezar con el entrenamiento. Sí, mira, número uno es que hagan un entrenamiento físico, pues muy bueno para este tipo, en mi caso, que me salvó la vida, ¿no? Y que le den, pongan siempre ganas, ¿no? Número uno, que muchas ganas de dentro, sí. Para entrenar, porque nunca sabes cuándo necesitas. Claro que sí, claro. O sea, que eso fue como un seguro de vida que vos tuviste. Más o menos, sí. Sí. Aparte, porque no es solo la parte estética en culturismo, sino es la parte de la salud. Exacto. Que puede llegar, uno nunca sabe, ojalá que Dios quiera que nunca tengamos, nos pase lo que le pasó a Ito, pero no, uno nunca sabe que nos puede deparar el destino. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en Fitness Más. Y bueno, me gustaría verte en un futuro. Te hacemos una nota en Miami. Vamos. Entrenando alguna, porque ya mañana creo que ya viajás a Estados Unidos. Sí. Si no, hubiéramos hecho una rutina, pero si viajamos para Miami, vamos a LA Fitness y hacemos una nota con Cerrini, Alex González, también que Alexei, y que le mandamos un saludo. Así que gracias a Ito otra vez por estar con nosotros. Esto fue Fitness Más, el programa de entrenamiento, nutrición, suplementación y competición. Muchas gracias.